Jason, hola Jason. Mi querido Jason, lo que pasa es que cada vez que yo tengo un apuro, llamo a Jason, a Wilfred, a Rosa, tengo un grupito ahí que yo, cada vez que estoy apurada lo molesto, entonces ese grupo siempre lo tengo ahí a mi orden. Ese equipito, tengo un equipo que es mío siempre. O sea, no solamente es mío ahora, es mío siempre ese equipo. Pero Dex, si tú eres de ese equipo siempre va a ser mío, aunque se gradúe. Aunque se gradúe, van a seguir siendo hijos míos. No importa. Buenos días. ¿Quién está aquí en Feria Pedagógica? Diomari. Sí, maestra, Diomaris. Diomari, ¿a quién le toca colgar el link para inscribirse en el taller, en el curso? En el... Ernie. Lo acaba de hacer Ernie. Ernie, hay que ponerlo cada 10 o 20 estudiantes, porque ahora, por ejemplo, que es importante que ellos lo están completando los que están aquí, pero va a haber otro grupo. Cuando los que entran después, tú sabes que no lo ven. Entonces, Así es, maestra. el que se une después, no lo ve. Por ejemplo, hay un grupo, ya hay gente que se ha unido ahora. Hay tres o cuatro personas que se han unido ahora y entonces no ven el link. Yo no sé, Diomari, ¿cuánto tú inscribiste ayer? ¿Cuánto habían inscrito ayer? No tengo esa información, profe, porque no manejamos el enlace, pero en la sala estaba llena. Esperemos que todos se hayan inscrito. Yo pienso que había 101, había más de 101 que debieron inscribirse porque le daba acceso al formulario, pero no le daba acceso al aula. O sea, no le daba Eso. acceso al link para entrar en el panel. No, y también puede ser que algunos habían salido y en ese momento entraban otros y eso, Bueno, entonces. cuando alguien se salía o lo sacaba, lo que Exacto. ocurría era que entonces el otro que estaba en espera entraba. Eso Exacto. ocurrió. Exacto. Eso ocurrió. Entonces, fue muy bueno. Teresa, hola, ¿cómo tú estás? Tere, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Gracias, Nilsa. Fue muy bueno esto. Entonces yo pienso, Ediomari, que el grupo que se inscribió era mayor que el grupo que estaba presente. Exacto. Ya luego cuando Vilda entregue el informe de los formularios, porque es ella quien va a ver esa parte, pues ahí uno se dará cuenta exactamente de cuánto era. Veo que alguien empezó a grabar ya. ¿Y quién empezó a grabar? Eso no lo sé porque no fui yo. Y no es Veo a que ti que me toca. es a mí, por eso hice la salvedad, porque no fui yo quien lo hice. Buenos días, Diana. Diana está ahí con nosotros. Lo que pasa es que ella entró en un correo de otra persona. Donde dice Sara Liliana González, está Diana. Lo que pasa es que Diana Murcia y yo somos conocidas de mucho tiempo y entonces ya yo físicamente la conozco. Ella está ahí, ella tiene un ratito ahí, lo que pasa que se me parecía, pero digo, bueno, es o no es, pero es ella. Hola, ¿Dónde ¿cómo dice Sara estás? Liliana? Bien, Diana. Discúlpame que es que yo casi no entro mucho a este, entro más a Zoom y no sé dónde se cambia el nombre aquí. ¿Cómo cambió el nombre? Pero tranquila, tranquila, lo puedes dejar ahí y luego tú te vas a presentar y van a saber que eres. Y tenía otro fondo en el Zoom y no lo tengo aquí. No es ese. Bueno, pero ahí nada, donde está Sara Liliana González, está Diana, que no sé si esa es la hija de ella. Sí, señora, la chiquita. Exacto, yo sé, ella tiene una hija de 12 años, entonces va a cumplir 12. Ya ustedes saben, Diana llegó una niña a mis manos y ahora ya es toda una mujer.
Ay, gracias. Era una mujer con hijo y todo, no pensaba ella nada de eso. No, señora. Ahora tiene hijo y todo, ya ustedes saben. Entonces quisiera, pónganme, Yasmín, hazme el favor, ponme un mensajito en el grupo para que entren ya, por favor, que vamos a comenzar. Estoy escribiéndole a los estudiantes aquí. Le damos 5 minutos, Diana. Sí, señora, tranquila. Cuando usted quiera o pueda. Diana, ¿las personas de tu grupo han entrado o van a entrar? Isabel creo que iba a entrar, no sé quién más iba a entrar. Porque yo te mandé, incluso podías invitar a tus alumnos. Bueno, ya ellos están de vacaciones, no sé si vieron la plataforma. Yo estoy aquí adentro ya, profe. Ah, que ahí está Isabel, hola Isabel. Hola. Hola Isabel. Hola señora Nilsa. Lo que pasa es que... los alumnos, bueno, es que ustedes lo tienen, es diferente. Nosotros tenemos grupos de WhatsApp con nuestros alumnos, con estas secciones, porque tú sabes que es diferente, es muy diferente. Sí, tú sabes que por ser menores de edad no se puede. Sí, Diana es docente, ella no lo puso en su semblanza, pero Diana es docente de muchos sí, años, tiene sus 18 años que tiene aquí, creo que desde que llegó es docente. Sí. ¿Verdad que sí, Diana? Sí, señora. Sí. Y entonces, nada. En 3 minutos ya entramos, tenemos 51 personas, entran y salen porque parece ser que el problema de los saca, alguna gente lo saca. Diomaris, ¿quién lleva? Vuelve y póngamela. Diomaris. Dígame, maestra. ¿Quién me pone el link otra vez? Yo. Alguien, por favor, colocar nuevamente el enlace. A uno lo coloca cualquiera. Hasta los muchachos me lo ponen. Sí, yo lo puedo volver a colocar. Sí. Ahí está, ya. Ya yo lo puse.
Pero tienen que ponerlo ustedes para que le pongan lo que ustedes quieren ponerle. Porque yo solamente lo pongo. Solamente pongo el... Diana, tú vas a proyectar tu presentación, ¿verdad? Sí, señora, no hay problema. Ok. Digo, es mucho más cómodo porque ya uno tiene lo que uno quiere. Y lo proyecta y va pasando los slides en la medida en que te convenga. Lo ideal, están grabando, pero lo ideal es que graben cuando comencemos, pero bueno, nada. Un minuto y arrancamos ya. Bien, señores, de manera oficial vamos a dar inicio a este panel que vamos a tener, que realmente no es un panel, sino algo que Diana nos va a presentar porque es ella de Medio Ambiente quien va a hablar con nosotros. Vamos a tenemos la oportunidad en este momento de que Diana nos hable del cuidado del medio ambiente en tiempo de pandemia. Todo lo que vamos a hacer realmente tenemos que ubicarlo en lo que es el tiempo. Queremos darle la bienvenida, decirle muy buenos días a todos los presentes, a los invitados, a los docentes que están con nosotros y decirle que el Instituto de Superior de Formación Docente Salomé Ureña se siente altamente complacido de presentar en esta oportunidad a alguien que nos puede hablar del medio ambiente. En este momento va a venir Diana Murcia. ¿Qué nosotros queremos con la presentación de Diana? Queremos ofrecer un escenario de encuentro que propicie el conocimiento e intercambio de las experiencias pedagógicas que sean significativas para llevar a cabo el fortalecimiento de los procesos, en este caso de nuestro proceso de formación, donde la virtualidad ha venido a que constituir el camino posible para estos procesos. Realmente estos procesos se dan en torno a lo que es la virtualidad. Sin la virtualidad no pudiéramos hacer ninguno de estos procesos de formación y de llevar. Realmente estamos frente a retos y desafíos que son un poco difíciles, pero que hemos podido lidiar y que no ha sido, ha sido incómodo, pero lo hemos podido hacer. De inmediato voy a proceder a presentar la semblanza de Diana. Diana es colombiana y tiene 18 años viviendo con nosotros aquí. Ella estudió licenciatura en biología y química. Se especializó en bioquímica clínica. Hizo maestría en consultoría ambiental con FUNIVER. Dice que es docente desde hace 17 años y en la actualidad también es docente. Le gusta educar, especialmente a los niños y a los jóvenes, y para crear la conciencia de responsabilidad ambiental. Cree firmemente que la educación es la base de todo. Así es más fácil, con el buen ejemplo, las otras personas se impregnan de él. Y le gusta realizar pequeñas acciones que dice que son más significativas porque llegan más a las personas. Discúlpenme. Actualmente es educadora del Departamento de Educación y Divulgación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y también es docente de una prestigiosa institución. Ella no lo puso ahí, pero yo me atreví a decir. Sí, ella es docente, muy buena docente, porque ya la conozco. Entonces, sin más preámbulo, yo lo voy a dejar con Diana, y Diana va a hacer su presentación. De todo modo, Diana va a presentar, y luego de la presentación de Diana, ustedes van a tener la oportunidad de preguntar. Lo que ustedes tengan que preguntar, las inquietudes que le hayan surgido en torno al conversatorio que ella va a tener con nosotros. Diana, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Nisa, por la presentación. ¿Ya puedo compartir mi pantalla? Sí, sí, puedes compartir. Ya va, un
momento. ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, sí. ¿Dónde cuidado del medio ambiente? Sí, sí. Ah, ok, listo. Es que casi no utilizo mucho esta. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias, Nilsa, por la presentación. Sí, a la señora Nilsa hace muchísimo la conozco. Tuve el placer de trabajar con ella y también una excelente docente y buena compañera. Muchísimas gracias por la invitación que nos hicieron al Departamento de Educación Ambiental. Y hoy tenemos, pues el tema del cuidado del medio ambiente en tiempos de pandemia. Pues además de lo que ya hemos visto, lo que nos ha sucedido en estos últimos años, pues no solamente tenemos que cuidar el medio ambiente porque entramos a una pandemia, sino que debe ser siempre ese cuidado que debemos tener hacia nuestro planeta desde hace muchísimos años. Lo único que ahora nos dimos cuenta de pronto un poco más de que sí le estamos haciendo daño, que nosotros somos los encargados de que muchos de los fenómenos que están ocurriendo hoy en día sean causados por nosotros. Hay otros fenómenos que son naturales, lógicamente, pero que esos fenómenos naturales han ido, digamos, sufriendo un poco más abruptamente por todas las consecuencias de basura, de deforestación, de mal manejo de residuos sólidos, etc. Entonces, empecemos. Bueno, pues para romper el hielo, pues yo quería era hacerles algunas preguntitas, pero aquí tengo un juego que yo quisiera que todos podamos entrar. No sé si todos podrán entrar al juego. Yo creo que muchos conocen la plataforma Quizzes. ¿Se está viendo la presentación de Quizzes? Sí, sí, sí. Okay. Entonces, todo el que pueda entrar, por favor, entra a esta... Voy a copiar el link para ponerlo en el chat. ¿Cómo se pone en el chat de aquí? Allá. Vamos a ponerlo aquí en el chat para que puedan entrar todos. Listo. Entonces entran a esta página y colocan este número para ver qué tanto de verdad nosotros o estamos o hemos cuidado el medio ambiente. Es como una forma de autoevaluación que nos vamos a hacer aquí ahora mismo antes de empezar. Ya tenemos una persona que entró. Si lo podemos hacer un poquito más ágil, ponen su nombre también, por favor. Yo creo que muchos ya conocen esta plataforma. Fue una plataforma sí, que ellos conocen todo esto, que yo sí. Es una plataforma que nos ayudó muchísimo y más en el caso de los que somos docentes y los que estudian de una forma muy interactiva. Uno aprendía con los estudiantes. En mi caso les gustaba más esta que Kahoot porque por los muñequitos, por la competencia y todo eso. Pero es una de las tantas cosas positivas que aprendimos de la pandemia y la virtualidad. Todas las estrategias y herramientas tecnológicas que hoy tenemos para poder agilizar la educación, la pedagogía también, pero pues también trajo sus aspectos negativos que más adelante vamos a tocar. Tenemos 27 personas. ¿Cuántas hay en la reunión? ¿Cuántas personas? Tenemos 73. Vamos a ver, vamos a esperar unos minutitos más para que sigan entrando. A ver, ¿quién más? Tenemos 30. Entonces ellos son activos. ¿Señora? Que son activos. Ah, bueno, eso está bien. Eso estoy viendo porque ya tenemos 35 aquí. Aquí no lo importante es quién va a ser el ganador y quién va a ser el primer puesto, sino que aquí cada uno se va a autoevaluar. Van a decir con la verdad, no se preocupen que nadie le está tomando nota de si no lo están haciendo o si lo están haciendo. Tampoco venimos a juzgar a nadie porque cada persona tiene su momento y sus instintos para ayudar. Digamos, los hábitos no se construyen de un día para otro, se construyen poco a poco. O sea que lo importante es ir cambiando alguna cosita poco a poco de cómo podemos ayudar al medio ambiente.
Pues vamos a empezar, hay 40, 41 personas. Vamos a ver si viene más. Ok, pues nos fuimos. Vamos a dar iniciar. Vamos a quitar un momentito la música porque no me deja hablar. Aquí veo que ya están contestando. Muy bien, chicos. Chicos y chicas. No se preocupen si no se la saben bien de pronto o están medio confundidos. Lo importante es que al final vamos a reevaluar el cuestionario para ir profundizando un poco más. Aquí los veo todos muy motivados, contestando muy bien. Es que estos son grupos muy buenos, ¿eh? Ah, mira, que pues me... Sí, son grupos excelentes. Me encuentro dichosa, entonces. Ah, que son excelentes estos grupos, sí, sí. Mejor aún, porque así va a ser más dinámica la exposición. Muy bien, chicos. Vamos, vamos, ya Anabel... va casi a terminar. No se le olvide que aquí no estamos evaluando quién gana, pero como la plataforma pone quién va ganando y quién, pues, se pone más interesante, pero aquí nadie es ganador, todos somos ganadores, porque al final todos vamos a aprender. Exacto. Ya casi Anabel termina. Ya Anabel terminó. Muy bien, Anabel. Eli Francisco terminó. SR terminó. Ya falta un poquito más de la mitad para que termine. Bien, 80, 60, 59. Vamos a poner otro poquito de música. Faltan pocos por ir terminando. Muy bien. Vamos por aquí abajo a ver cuántos faltan. Bueno, hay unos cuantos que no han entrado todavía. Vamos a esperar a que terminen los que ya están por terminar y socializamos el cuestionario. Veo que lo terminaron rápido la mayoría. Lo bueno es que hoy en día yo creo que cada día estamos mucho más inmersos en la educación ambiental, porque cada vez se ve mucho más en las escuelas, en los colegios, en las universidades,
a veces donde trabajamos también se habla esos temas, lo que se ve en la radio, en la televisión, en las redes sociales, cada vez es más fuerte. Entonces yo creo que nos toca aprender e ir implementando alguna de esos hábitos saludables para nuestro medio ambiente. Ok, pues entonces ya están terminando un grupito. Vamos a ir socializando las preguntas para los que de pronto no pudieron entrar y también ver un poco las respuestas. Entonces, en la primera pregunta nos preguntan qué es el medio ambiente. Entonces, obviamente es todo lo que nos rodea, como la flora y la fauna. Esa sería nuestra respuesta. Es algo que creó el medio ambiente, es un lugar, pues obviamente era fácil la respuesta ahí, todo lo que nos rodea, tanto flora y fauna, pero también ahí se coloca los factores abióticos o todo lo que tenga que no tenga vida o que influye en la flora y la fauna, como las piedras, la tierra, la temperatura, las lluvias, los vientos, etcétera. Todo eso hace un ecosistema y todo eso hace un equilibrio natural. En la segunda pregunta, ¿cómo podemos cuidar el medio ambiente? Tirando basura, cortando árboles, colocando la basura en su lugar. Y yo creo que colocando la basura en su lugar es la respuesta correcta, obviamente, y ese es el punto en el cual todos y todas ya debemos estar haciendo. Este punto no es necesario que uno sea de tal estrato social, que hable tal idioma, que sea de tal color, que lo que sea, de cualquier edad. Todo mundo tiene la capacidad de ir aprendiendo a no botar la basura en la calle, sino colocarla en un zafacón. Y si hay zafacón de reciclaje, pues mucho mejor. Ya cuando hablamos de pronto de otros hábitos, como tener un cepillo de bambú, como de pronto tener su termo reusable de acero inoxidable, ya eso es otra cosa, porque no todo mundo de pronto puede tener esa capacidad económica para obtener esos productos. Pero aquí no necesita usted comprar nada para poder adquirir este conocimiento. Y es lo que más se les pide a todas las personas, dejemos de botar basura en las calles, principalmente en las calles, porque muchos niños nos están viendo, muchas personas nos están viendo y le estamos enseñando lo negativo a las personas a nuestro alrededor. Y como se van a dar cuenta, los que de pronto tengan hijos, tengan sobrinos o nietos o lo que sea, se dan cuenta que ya los niños de hoy en día saben muchísimo, ellos conocen mucho bien la palabra de reciclar, conocen muy bien la palabra de separar residuos, de no botar la basura a la calle, y entonces ellos nos enseñan a nosotros, le dicen no botes la basura en la calle, papá. Entonces debemos seguir dando ese ejemplo a los niños. Luego dice, ¿de qué color es el cubículo para los desechos orgánicos? Aunque este punto, aquí nosotros todavía en el país no tenemos estipulado todavía los colores para los desechos orgánicos, pero ya hay una ley de gestión de residuos que desde el año pasado se estipuló y va a comenzar a trabajarse, o ya se está empezando a trabajar. En algunos países tienen distintos colores. El punto es que ya aquí en el país sí hay lugares privados donde uno puede ir a llevar sus desechos orgánicos. No los tienen pintados con los colores porque todavía no está estipulado unos colores, pero sí los tienen divididos por el nombre, digamos, plástico, metales, vidrios. Entonces, si uno puede ir a esos lugares y llevar esos residuos, mientras que ya se organiza totalmente la gestión de residuos en el país. Ustedes han visto de pronto unos zafacones grandísimos, amarillos, donde sí se puede colocar botellas plásticas, solo botellas plásticas, por favor, con su tapita. Pues ya ese fue el primer indicio del trabajo de empresas privadas y la parte pública o estatal para el manejo de los desechos orgánicos. ¿Cuál de las opciones presenta una forma correcta de reciclar? Reemplazando las bolsas de plástico por las de cartón, consumiendo menos productos y sembrando árboles. Sería la primera pregunta, porque las otras dos no tienen que ver con reciclaje como tal. Bueno, consumiendo menos productos sería más bien el de reutilizar o el de dejar el consumismo responsable. Y sembrando árboles ya es otra medida que ayuda al planeta, pero no al reciclaje. Si podemos utilizar lo menos posible las bolsas o fundas plásticas, o ninguna funda,
o por las de cartón, pues mucho mejor. Y tener el hábito de ir comprando de esas fundas reciclables que se venden en los supermercados de tela o de plástico que son bien resistentes, y así no podemos ir a comenzar a ir a los supermercados a hacer compras en esas fundas e ir evitando las bolsas de plástico. El solo hecho de que usted vaya a la farmacia y le van a dar una cremita o una pastillita así de pequeña y se la echan en una funda, no es necesario. Usted fácilmente la puede tomar y echársela en un bolsillo o en la cartera o en el morral, la mochila, sin necesidad de la fundita. La fundita no es necesaria tanto para que usted cargue tan pequeño es el producto. Luego tenemos de dónde proviene el papel. Dice que las plantas, el bambú y los árboles. Ahí la respuesta son árboles, son de árboles maderables, grandes, que se sacan el papel, que también eso es otro proceso donde entra la deforestación, que vamos a hablar ahora un momento. Una buena gestión del proceso de papel, pues así también no haríamos deforestaciones tan grandes. Sabemos que necesitamos el papel, ha ido disminuyendo su uso, pero todavía se está haciendo una mala gestión del uso del papel, porque por más que lo utilicemos, a veces no lo sabemos utilizar específicamente más en oficinas e instituciones también educativas. Al reducir, reutilizar y reciclar residuos sólidos, cumplimos la regla de ahorrar energía, las tres R's y las soluciones. Yo creo que la mayoría, como veo acá, estuvieron correctos. Ahí tenemos las tres R's. Las tres R's son las tres R's que debemos por lo menos manejar la mayoría. La más importante, digamos ahí, es la de reducir. Reducir al máximo la compra de cosas, así usted evita estar reutilizando y así mismo evita estar reciclando. Si reducimos al máximo la compra innecesaria de cosas, entonces así mismo bajamos la reutilización y bajamos más productos de reciclaje. Y ya más adelante en la presentación les voy a mostrar que se han insertado otras R's, ya son 7 R's más, o sea, son total 7 R's que vamos a verlas más adelante. ¿Cuál es una consecuencia de la contaminación ambiental? Deterioro de la capa de ozono, crecimiento de la población y aumento de los bosques. Una de las consecuencias, pues, es el deterioro de la capa de ozono, más bien por el crecimiento de la población, es que hemos ido aumentando tantos desechos que también hace que se contamine nuestro medio ambiente. Y aumenta los bosques, al contrario, entre más árboles, plantas, bosques tengamos en el planeta, más está limpio nuestro aire, más oxígeno hay para respirar, más CO2 es absorbido para que no esté dentro de los gases de efecto invernadero y hay más equilibrio. Pero eso es lo que está sucediendo, es al contrario. Una recomendación para cuidar el medio ambiente es utilizar spray, utilizar vehículo propio, usar productos que se pueden reutilizar. Entonces, la respuesta correcta, y veo que la mayoría pusieron bien, usar productos que se puedan reutilizar. El spray es uno de los productos que debemos evitar al máximo, como los desodorantes, las pinturas que vienen en spray. Si podemos comprar desodorantes, bueno, hay algunas empresas aquí en el país donde ustedes pueden comprar al granel, comprar su desodorante en crema, y se lo rellenan cuando se acaba, o si no, por lo menos que no sea spray, en rolón o en tubito, pero evitando el spray. Y utilizar el vehículo propio, aunque a veces no hay otra forma más, pero por lo menos evita utilizarlo cuando es necesario, ¿no? Si usted va a ir al colmado a una o dos cuadras de su casa y usted va en el vehículo solamente a comprar algo, a no ser que esté lloviendo, como ha llovido últimamente, pues de pronto es utilizar. O por lo menos compartirlo con varias personas. Si usted varias personas van al mismo lugar y están cerca, pues se puede compartir. O utilizar el medio de transporte, aunque los medios de transporte aquí en el país no son los mejores, como cuentan otros países, pero por lo menos tenemos el metro, que es uno de los medios de transporte que ayuda bastante al medio ambiente. La 9, ¿cuál de estas acciones afecta negativamente al medio ambiente? Aquí tenemos que la deforestación o la tala de árboles afecta negativamente.
plantar un árbol, pues, afecta positivamente. Y aquí sería cerrar una llave, allá los grifos, pues, también afecta positivamente. Y por último, selecciona la imagen en donde se esté reciclando. Aquí hay dos imágenes donde se está reciclando. Obviamente aquí, al contrario, de los ríos viene a caer todos los desechos a los océanos, que es lo que nos ha pasado últimamente en nuestro país, o la costumbre de tirar la basura a los ríos. Y aquí en estas dos imágenes que vemos acá, en otros países, se ve cómo se recicla por colores y en zafacones. Entonces, vamos ahora hacia la presentación. Entonces, espero que se hayan sentido bien autoevaluándose, viendo a ver qué cositas podemos ir cambiando, qué podemos ir mejorando y qué podemos seguir implementando en nuestras vidas. Entonces, antes de empezar sobre un poco de los cuidados del medio ambiente, pues tenemos que saber qué es medio ambiente, que estaba dentro de nuestro cuestionario, pero según la reunión que hubo en Estocolmo en 1972, donde comenzaron a hablar de estos temas, medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos e indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas. Es todo lo que ocurre en nuestro ambiente donde nos movemos y nos puede afectar no solamente a nosotros los seres humanos, sino también a los animales, a las plantas y a todo lo que esté alrededor de ellos. Por lo tanto, es un deber de nosotros cuidarlo, y no solamente para el ahora, sino para el futuro, como siempre se dice, para las próximas generaciones, porque nosotros terminamos en un momento, pero siguen otras generaciones, y lo más ideal es que también sigan con ese mismo tipo de medio ambiente o mejor. Como estamos hablando de qué tiene que ver el cuidado del medio ambiente en tiempos de pandemia, pues yo creo que esta palabra pandemia ya todo mundo la conoce, hasta los niños pequeños ya manejan perfecto que es una pandemia, que es tapabocas, o sea, ya ellos van con una información mucho más extra de lo que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, porque nunca vivimos una pandemia como esta. Pues es un brote epidémico que afecta a varias regiones geográficas extensas, es decir, para ser pandemia tiene que ocurrir en una gran cantidad de países afectados para que ya sea declarado pandemia y no una epidemia. Entonces vamos a ver aquí este videito para ir empezando. Ustedes saben muy bien que el año pasado, además de todo lo que ha sucedido negativamente por el COVID-19, pues también hubo cosas positivas, tanto familiarmente, bueno, económicamente no tanto, pero unieron mucho las familias, de pronto hubo momentos para uno hacer cosas que hace tiempo no hacía, para descansar un poco. Sabemos también de todas las partes negativas que tuvo la pandemia, que aspectos económicos, que de pronto mucha ansiedad, estrés por estar encerrados. Pero el medio ambiente fue uno de los ganadores, digámoslo así. Nuestro planeta por un tiempito, porque eso es lo que vamos a ver después, todo fue muy bonito por un momento y después volvimos de nuevo a la realidad y sigue peor. Entonces vamos a ver las cositas que se pudieron ver durante el momento que estuvimos en cuarentena, donde los seres humanos no salían ni en los carros, las fábricas la mayoría estaban cerradas, y estaba todo solo, entonces hubo espacio para los otros seres vivos que habitan en el planeta. ¿Se escucha? Alguien me diga que sí se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ah, ok, gracias. Thank you.
Entonces nos dimos cuenta que hubo algunas, digamos, cosas extrañas pasaron el año pasado porque la gente se admiraba de ver que los animales estaban dentro de las ciudades. Y eso no, era extraño para nosotros porque no estamos acostumbrados, pero para los animales creo que fue un poco más de libertad. Y fue cierto de que se despejó, o sea, los niveles de gases de invernadero bajaron bastante, con solo el hecho de que no había aviones en el aire, las fábricas, la mayoría se estaban apagadas, los carros estaban inmóviles, se vio un gran cambio. Obviamente, sí subió los desechos orgánicos en las casas, porque al estar encerrados y al comprar por excesividad, porque creían que se iba a acabar, especial papel higiénico que pasó su temporada de que todo el mundo cogía grandes cantidades, pues la gente comenzó a comprar por un consumo irresponsable, por llenar las casas, lógicamente por el mismo miedo que teníamos todos de que pronto se acabaran las cosas, de que cerraran todo, pero se comenzó a producir bastante desechos orgánicos durante las casas y especialmente ya hoy vemos que uno de los principales desechos que se están viendo es los tapabocas, los guantes que eran en su tiempo, ahora ya no se usan los guantes, pero sí el personal médico y algunos productos de higiene cuando uno va a odontología, bueno, los médicos, los gorros, los trajes, que son desechables también. Entonces ahí vemos como ese desbalance, de todos modos, aunque el medio ambiente estuvo un poco despejado, seguíamos produciendo bastantes desechos. Obviamente no se podía reciclar porque todo estaba cerrado, digamos aquí en el país las pocas empresas que hacen la separación de residuos, pues no lo hicieron, entonces todo iba a la basura, todo iba de nuevo como iba antes a la basura. Entonces dentro de una de las, digamos, causas o relación que hay entre el COVID, entre la pandemia, no el COVID-19 solamente, sino entre las pandemias que hay, y la deforestación es una relación bastante amplia. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70% de brotes epidémicos tienen su origen en la pérdida de biodiversidad por la deforestación. ¿Qué sucede cuando hay deforestación? Cuando hay deforestación, los animales silvestres que habitan en esos lugares tienen que movilizarse a otros lugares, tienen contacto con muchas de las personas que están en ese lugar, y también las especies exóticas que existen en esos lugares son llevadas a las ciudades, como pasa en muchas ciudades como China, que llevan bastante especies exóticas que no son de domésticas y que de pronto no son de un uso comestible muy alto, y el solo hecho de que todas esas especies sean quitadas de su hábitat, pues les produce un estrés grandísimo. Y se están estudiando, todavía todo esto son en estudios que siguen haciendo investigaciones, no totalmente está 100% certero, pero cuando un animal, cualquier persona sabe, lo supimos nosotros estando en la cuarentena, que al estar encerrados nos producía mucho estrés el encierro. Lo mismo le ocurre a los animales en el caso de esas especies exóticas que son encerradas en jaulas por muchísimo tiempo, aumenta su estrés en su cuerpo y como traen también sus virus propios, así como también tenemos nosotros nuestras bacterias y nuestros virus también, pues al disminuir el sistema inmunológico de esas especies, pues los virus también mutan. Por eso es que hemos escuchado que el COVID-19 también tiene varias cepas porque van mutando, porque todo tiene una evolución. Entonces esos virus mutados, que de pronto no eran malignos antes, se volvieron malignos y ahí está la relación que hay de pronto de que las pandemias se den con mucha más facilidad o que se den ocurrida por la deforestación. Entonces, si evitamos la deforestación, si evitamos las especies que habitan en esos lugares sean trasladadas a otras partes donde no son ellos, pues así evitamos que haya una zoonogénesis que ahora vamos a mirar en qué consiste. El propósito es mantener saludables los ecosistemas. Sería el propósito ideal que mantengamos saludables esos ecosistemas. Y según los estudios, pues todos estos virus que ustedes ven acá, el SIDA, el ébola, el virus del Nilo, el dengue, el Zika, la malaria, el SARS, el antivirus y el COVID-19, pues son originados o dicen que puede ser una de las
formas por la relación de los seres humanos con los animales. Aquí tenemos una ruta de una pandemia, lo que puede ocurrir así como a grandes rasgos y según los estudios, que todavía lo siguen estudiando para verificar el 100%, primero va una deforestación, luego, como encuentran especies exóticas en esos lugares de deforestación, porque no saben dónde esconderse los animales, los agarran, hacen un tráfico de especies, luego llega a los mercados de algunas ciudades, y por último está el riesgo de zoonosis, que es cuando el ser humano tiene contacto con esos animales exóticos que vienen de lugares que no son normalmente que la ciudad. Y también con el perro, o sea, cuando hay conexión de o el ser humano o con los animales domésticos que tenemos nosotros. Hay algo muy importante, un tema muy importante que hay que tocar, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que yo creo que ya todos lo han escuchado. Son unos objetivos que se están trabajando para que para el 2030 ya la mayoría estén completados. Obviamente, después de esta pandemia, hizo retrasar la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y la mayoría, podemos decir que casi todos. Unos que apenas estaban en proceso de empezar y se retrasó mucho más, otros que ya habían avanzado y obviamente tuvieron que parar. Y con todo esto que está sucediendo con lo de la pandemia, nos seguimos dando cuenta de la gran desigualdad que hay en el mundo, de muchísimos factores que la población no puede adquirir. En el caso del objetivo número 15, que es en los ecosistemas terrestres, que tiene que ver con la biodiversidad, antes del COVID-19, el mundo estaba lejos de lograr las metas para el 2020 para detener la pérdida de biodiversidad. Obviamente, hoy en día, después del COVID-19, pues nos vamos a demorar mucho más para cumplir la meta de este objetivo 15. Sigue el tráfico de fauna silvestre y eso afecta a los ecosistemas y contribuye a la transmisión de enfermedades infecciosas que acabé de explicar. Cada vez se utilizan más hectáreas para cortar árboles, para carreteras, para construcciones, y estamos deforestando cada vez mucho más rápido por la globalización y por el afán de estar modernizados. Solo un tercio de 113 países están en las vías de alcanzar sus metas nacionales, de integrar la diversidad a su planificación nacional. O sea, son muy pocos los países todavía que han podido llegar un poquito más a cumplir la meta del objetivo 15 de cuidar la biodiversidad que tiene cada región. Por eso es que cada país pelea por cuidar sus áreas protegidas, por cuidar todas las especies de fauna y flora que existen en esos lugares, que la mayoría son endémicos de ese lugar y que no se encuentran en otra parte. Entonces aquí les preguntaba, ¿sabían todos esos datos? Lo que la deforestación, o sea, la gente que dice, ¿pero qué tiene que ver la deforestación con el COVID-19? Entonces aquí estamos viendo que sí tiene una incidencia. No es que sea la única causa, pero sí es una incidencia que ha afectado hoy en día. Otro de los puntos es la escasez de agua. Y aquí en este problema, pues nos dimos cuenta otra gran desigualdad que hay en el mundo, donde muchos países y muchas regiones no tienen una gran cantidad de distribución de agua ni de agua potable. Y nos dimos cuenta que para poder controlar un poco la pandemia o el virus del COVID-19 necesitábamos con urgencia estarnos lavando las manos y con jabón. Y nos dimos cuenta que el agua era muy importante para, digamos, parar un poco el contagio del virus, o por lo menos para estarnos un poco más higienizados. Y también nos dimos cuenta lo importante que es la higiene personal, que eso es una de las otras características positivas de esta pandemia, que yo creo que después de esta pandemia, y espero, todos quedamos un poquito trastornados de que hay que lavarnos cada rato las manos. Muchas veces salimos a la calle, estamos comiendo algo
por ahí en la calle y no nos acordamos que tenemos que lavarnos las manos, y por eso en los países latinoamericanos como este, sufrimos de muchas enfermedades digestivas, de gastrointestinales, como la ameba, como la salmonela, por la mala manipulación de los alimentos, por no lavarlos con agua limpia y por no higienizarlos. Entonces, hay una carencia bastante alta de agua potable. En nuestro país todavía hay muchas personas que no les llega agua, aunque aquí el agua no es totalmente potable, o sea, no se puede tomar de la llave, porque todavía no hay un acueducto totalmente óptimo para llegar, pero sí, o sea, el agua potable que sale de la casa, el agua que sale es potable, pero solamente hasta unas regiones cerca de la casa, porque ya todavía falta que el resto del país llegue, tenga el acueducto satisfactorio. Pero una gran parte, y más en los pueblos, mucha gente no le llega agua, tienen que ir a buscar agua de otros lugares o comprar botellón. No todo el mundo puede estar comprando agua de botellón, entonces es una gran carencia. Hay una distribución desigual, a otros les llega, a otros no les llega, a otras personas le cortan cada rato el agua, a otros lugares tienen su pozo, la dicha de tener pozo o tinaco, otros no lo tienen. Nos estamos dando cuenta también que estamos desperdiciando el agua bastante. Ya todos sabemos cómo la desperdiciamos, sabemos y lo hemos escuchado 20.000 veces, lo que pasa es que no actuamos, de que si estamos lavando las vasijas, cerrar la llave mientras enjabonamos, si nos estamos bañando, echándonos jabón, pues cerrar la llave, si nos estamos cepillando, cuando se están lavando los carros, en fin, son muchos los lugares donde se desperdicia. Además de desperdiciar, también mucha está contaminada, muchos de los ríos del mundo están contaminados por el mismo plástico que estamos produciendo nosotros y manejada de manera insostenible. ¿Qué tiene que ver el escasez de agua con el cambio climático? Pues obviamente al empeora el cambio climático, porque al haber más agua, o sea, menos agua en las fuentes de agua dulce, como sabemos, hay más cantidad de agua salada que agua dulce. ¿Y la agua dulce dónde la encontramos? La encontramos en los ríos, en los lagos, en las aguas subterráneas, en los glaciares, pero es un porcentaje tan pequeño que de ese porcentaje hay muy poca agua potable. Los ríos están contaminados o están secos, las aguas subterráneas las tenemos contaminadas por los mismos productos que se le echan a la agricultura y a la ganadería, de los glaciales no los podemos tomar porque se están derritiendo también, o sea que todo eso hace que sea un ciclo para todos los procesos climáticos que hay en el mundo. Y pues obviamente en la urbanización, la gran cantidad de cada vez que esté urbanizándose todas las ciudades, pues produce mucha más escasez, más cemento, más casas, tumbas más árboles, entonces el agua subterránea se va secando y así también va llegando menos el agua a los lugares donde debe llegar. Aquí tenemos un concepto de la UNESCO de que es el agua es demanda de este recurso en todos los sectores, incluyendo el del medio ambiente, no puede ser satisfecha debido al impacto del uso del agua en el suministro o en la calidad del recurso. Esto es, ¿qué significa escasez de agua? Esa escasez puede ser por dos puntos: o por el mal uso del agua, o también por la mala distribución que hay. Entonces, aquí afectó el objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Así como todos tenemos derecho a tener educación y salud, pues todos tenemos derecho también a tener agua o tener acceso al agua potable para poder hacer todas nuestras necesidades. Antes del COVID-19, pues a pesar de los pocos avances que había, todavía había carencia de servicios de agua y de saneamiento. Después del, o consecuencia del COVID-19, pues 3 millones de personas en el mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos en el hogar, y que era uno de los métodos más efectivos para la prevención del COVID-19.
Y esa escasez de agua hizo que más personas también se desplazaran de sus casas por la necesidad de buscar el agua, porque sabían que era una forma de protegerse un poco más del virus y tuvieron que emigrar de sus lugares. Algunos países mostraron un déficit del 61% para alcanzar las metas vinculadas al agua y al saneamiento. Aquí muchos países, una gran mayoría, se retrasaron en cumplir este objetivo para el 2030. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok. Todo bien. Otra, pues, obviamente, la contaminación ambiental. Perdón. También tiene que ver mucho con la pandemia. Todos estos problemas que yo estoy diciendo no ocurrieron ahora con la pandemia. Vienen de muchos años atrás. Lo que pasa es que ahora, después de lo que está sucediendo, se ha reforzado más las teorías de que todo este desorden que tenemos en el desequilibrio que le hemos traído a la naturaleza, pues ha traído más efectos negativos que positivos para el planeta. Por eso aquí nos dice, ¿por qué los lastiman? Le pregunta al planeta al coronavirus. Y ellos le están diciendo, tratamos de ayudarte más bien. O sea, como que abrirte los ojos y abriendo los ojos a nosotros. ¿Qué pasa con la contaminación ambiental? Que son muchas cosas la contaminación ambiental. Según investigaciones, porque todavía todo esto está en investigaciones, así como el COVID-19 todavía lo siguen investigando, no hay nada 100% certero, algunas cosas sí, ya sabemos los síntomas, sabemos lo que le sucede al cuerpo, pero todavía se está estudiando, pues dicen que hay una gran relación entre la mala calidad del aire y la propagación de los virus, no solamente el virus del coronavirus, sino que en los países donde hay una alta contaminación ambiental, donde hay mucho smog en las ciudades, pues las personas sufren de más enfermedades respiratorias, y eso es obviamente certero, porque entre más pesado esté el aire, pues los virus están más atrapados en ese aire espeso, lleno de smog y de varios otros componentes, y hace que el sistema inmunitario, inmunológico, pues también baje un poco. Entonces, por eso dicen que en las ciudades donde hay más calidad de aire mala, pues también la propagación era mucho más fuerte. Todavía están estudios, pero dicen que puede ser un gran aporte para la propagación de este virus. Y con la contaminación ambiental, pues nos damos cuenta de que seguimos produciendo bastante residuos. Ahora estos son los residuos que vamos a ver por muchos años más en nuestras costas y en nuestros bosques, porque además de ser desechables, como todos los plásticos, como el querido y amado foam, que no queremos dejar de lado, porque los que hemos ido a limpiar playas, nos hemos dado cuenta que el foam es el plástico más difícil de quitar en las playas, porque como se degrada bien pequeñito, entonces la única forma de cogerlo es haciéndole con un colador, digámoslo así, industrial de esos de construcción, para poder captar ese foam. Y ahora ya no va a ser solamente el foam que vamos a encontrar, la botellita plástica y todos los demás plásticos, sino que también vamos a tener guantes y nuestra famosa tapabocas desechable. También sabemos que por protección, pues las de tela no es que estén totalmente 100% aprobadas por la ONU, aunque dicen que si la están bien hechas, con tal protección, con unas confecciones especiales, pues se pueden utilizar, pero estas son las que, estas y la KN95, que ya las conocemos, son las como las más primordiales para utilizar. Lo que sucede es que hay muchas de estas de mascarillas desechables que son de mala calidad también, y no sabemos si nos va a proteger o no. Y además no la usamos bien, en vez de ponerla en la boca, la ponemos aquí en la barbilla o en la mano ahí colgando, en fin. Pero estos amiguitos los vamos a ver por mucho tiempo en nuestros mares y bosques también. Un consejito cuando estén utilizando estas mascarillas desechables, que yo creo que ya habrán escuchado de pronto el tip, es que cuando usted ya la deje de utilizar, rompa las cuerditas que tiene el tapaboca y rompa el tapaboca también,
¿Para qué? Primero que todo, porque con estas cuerditas los animales cuando lleguen a los bosques o a los océanos, que es donde va a llegar más, pues no vaya a enredar a los animales con esas cuerditas, que ya se han visto muchas imágenes de animales, aves, que son malas aves, que se enredan con los tapabocas. Y también romperlas, porque muchas personas a veces las sacan de las basuras para lavarlas, reutilizarlas y venderlas. Entonces, sabemos que eso no es muy conveniente. Entonces, aquí junto con la contaminación ambiental, pues tenemos el famoso cambio climático, que cada día se nombra más, cada día afecta muchos sectores de nuestra vida, económico, social, cultural. Ya yo creo que esa palabra es muy conocida ya por todos. Y también se ha encontrado, según estudios, que puede facilitar la propagación zoonótica, o sea, lo que acabamos de mirar, que es la propagación de virus entre seres humanos y otros animales. Según el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, pues el cambio climático es cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades humanas. El cambio climático es un efecto natural igual que el efecto invernadero. Cada cierto tiempo el planeta va cambiando su clima y toda la parte atmosférica. Lo que pasa es que hoy en día hemos acelerado el cambio climático, hemos acelerado el efecto invernadero por tantos gases de efecto invernadero o de gases nocivos que están quedándose en nuestra atmósfera y que no permite que respire, entre comillas, nuestro planeta. Entonces, ha hecho que aumente o disminuya mucho las temperaturas, pero lógicamente sabemos que cada cierto tiempo aumenta más la temperatura de nuestro planeta. Cada año ustedes escuchan que dicen, este fue el año más caliente de los últimos años. Este, y cada vez van diciendo que el siguiente y el siguiente y el siguiente. Y obviamente eso lo que hace es que desconfiguren todo el clima. Si es invierno, pues unos inviernos fuertísimos, con nevadas fuertísimas. Si es verano, pues un verano que no se aguantan, que los huracanes son más intensos, que los tsunamis o los tornados, etcétera. Aquí hay como una, bueno, Greenpeace hizo esa comparación, no mucha gente ama a Greenpeace, pero es una forma de demostrar que esto y esto tienen que ver. ¿Es global? Sí, el coronavirus ya sabemos que es global, y la emergencia climática es global, no es de algunos países, es de todos. ¿Incrementa las desigualdades? Ya nos dimos cuenta que el coronavirus mostró todas las desigualdades que hay de acceso a muchos derechos, como la salud, que mucha gente no pudo tener derecho a medicina o ir a una clínica para que lo cuidaran bien, o a agua, o a luz, etc. Y emergencia climática también, pues obviamente los que vivimos de pronto cómodamente no sentimos esa emergencia climática, pero los que viven cerca a los ríos, en el campo, las personas que no tienen agua, pues ven esa desigualdad. Necesidad de cooperación para hacerles frente. Vimos que el coronavirus necesita cooperación entre todos los países, que muchos países colaboraron entre otros, sí, pero todavía nos falta mucho colaborar entre todos. Igual con la emergencia climática. Hay países que no quieren hacer parte de, son poquitos países, ustedes saben cuáles son, que no quieren hacer parte de pronto de algunos convenios climáticos. Hay otros países que no están o personas que no están de acuerdo con la emergencia climática, etc. Entonces, obviamente, hay un objetivo, que es el objetivo 13, sobre adoptar medidas para combatir el cambio climático. Antes del COVID-19, la comunidad mundial rehuye el compromiso necesario para revertir la crisis climática, pero como consecuencia del COVID, el COVID-19 podría resultar en menos del 6% de gases de efecto invernadero, pero en el 2020. Ya luego, cuando pasamos al 2021, ya comenzó toda a la normalidad, pues obviamente volvió todo como está. Y hoy en día hay más inversiones todavía en combustibles fósiles que en acciones por el clima. Sí, todo mundo, todos los países, todas las industrias están trabajando para ir adaptando, haciendo acciones por el clima,
pero todavía las inversiones para el manejo de combustibles fósiles, como el petróleo y todos sus derivados, sigue siendo bastante alta. Y el cambio climático, pues, va a ayudar a que se dé con más frecuencia y gravedad los desastres naturales que ya conocemos, como inundaciones, incendios forestales, huracanes, etc. Otra parte también que se vio mucha desigualdad y que todavía falta mucho para que todos estemos trabajando con la energía sostenible. ¿Qué es la energía sostenible? Pues es la energía que se puede utilizar sin comprometer a las generaciones futuras en satisfacer sus necesidades. Y utilizando lo que nos da la naturaleza, obviamente, pero de forma sostenible, sin hacerle lo más mínimo daño o efecto negativo. Ninguna de esas energías son 100% sostenibles, no quiere decir que son 100% que ayudan al medio ambiente, siempre tienen una parte negativa, pero por lo menos es mucho menor que utilizar la energía de combustibles fósiles. Se vio que todavía hay mucha desigualdad. Si antes era complicado conseguir de pronto paneles y molinos con la energía eólica, pues ahora mucho más va a atrasar mucho para que las personas puedan tener sus paneles solares. En países como el nuestro, no todo el mundo puede tener paneles solares porque no son, digamos, son muy costosos. No como en otros países, como en Francia, que hay una ley donde dice que todas las terrazas de los edificios o las casas deben tener paneles solares o huertos, y tienen que cumplirla. Obviamente, al tener esa ley, pues los precios de los paneles solares bajaron bastante y así la gente también podía obtenerlos. Pero aquí todavía en países latinoamericanos no podemos tener la dicha de tener esa accesibilidad. Obviamente todavía se pelea por el acceso a la electricidad. Igual como no hay acceso al agua, muchas personas no tienen acceso a la electricidad. Muchas personas todavía viven bajo la luz de la vela o tienen que comer lo que es del día porque no pueden guardar sus alimentos. En fin, son muchas las desigualdades y la pandemia lo que hizo fue aumentarla mucho más. Entonces, aquí tenemos cómo influye en el objetivo número 7, donde dice que garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. Antes del COVID-19 se necesitaba más esfuerzo en la energía sostenible, pero después como consecuencia del COVID-19, la energía asequible y fiable es esencial en los centros de salud. Y muchos de esos centros de salud carecían de electricidad y se dieron cuenta que también la parte de la salud a nivel de cada país había que trabajarla mucho. Así como la educación, la salud también es otra de las que hay que ponerle bastante cuidado. Ahí, como vimos en el video anterior, por más que bajó la cantidad de energía a nivel social, o sea, que no se consumía mucho de las calles y de los negocios, pues a nivel del hogar hubo un alto consumo y nos dimos cuenta que hasta subieron los precios de la energía porque todo el mundo estaba dentro de las casas. Entonces aquí como a nivel general, un resumen de esos factores pues que aumentan el surgimiento de la zoonosis o enfermedades transmitidas de animales a humanos. Ya vimos que la deforestación y cambios en el uso del suelo. Al deforestar, ese suelo donde se deforestó no va a ser igual, o cuando se hacen una agricultura intensa tampoco su suelo va a ser igual. Comercio ilegal o poco regulado de vida silvestre, que cada vez se está trabajando mucho más, pero en algunos países, y ese es el punto de todo esto, algunos países trabajan, otros no. Otros lo están haciendo a medias y cada país también trabaja como puede, pero el punto es que si todos trabajamos igual, pues no ocurriría todas nuestras consecuencias. El cambio climático también hace que las temperaturas cambien y así los virus puedan aumentar su crecimiento. La agricultura y ganadería intensa y la resistencia antimicrobiana, porque cada vez los virus y bacterias o más las bacterias que son para los antibióticos, se vuelven más resistentes, primero porque ellas van mutando por selección natural normal,
Y segundo, porque también consumimos antibióticos de forma automedicada y que eso va siendo resistente nuestro cuerpo hacia esos medicamentos. Y ya casi por terminar, pues digamos que vamos a hablar un poquito de cómo podemos ayudar nosotros a cuidar ese medio ambiente, pues con ese consumo responsable que debemos tener todos. Aquí dice 100% eco-friendly. Yo sé que no todo el mundo va a ser 100% eco-friendly. Yo creo que son muy pocas personas en el mundo que son 100% eco-friendly. Tienen que estar viviendo en una casa, en el bosque, sin energía, con energía sostenible, donde reusen lo que hay de la naturaleza. Y no todo el mundo lo va a hacer, obviamente. Lo único que sí se le pide a la población es que comience a tomar hábitos saludables, tanto para uno como para el medio ambiente. Lo que usted pueda hacer según sus necesidades, según cómo usted viva y según cómo usted pueda ayudar. ¿Qué es tener un consumo responsable? Una actitud por parte de las personas consumidoras y usuarias que implica hacer un consumo consciente y crítico. Hoy en día estamos en el mundo del consumismo extremo, de que dicen tenemos descuentos en Jumbo, digámoslo así. Y todo el mundo corre porque cree que le están dando descuentos y sabemos cómo es la mecánica de los descuentos, donde días antes o semanas antes los precios de esos productos estaban altos, luego lo bajan supuestamente más barato, pero ellos nunca están perdiendo, o sea que es una forma de captarnos y de hacernos comprar cosas que no necesitamos en ese momento. Si usted se pone a evaluar, usted dirá, pero yo creo que de pronto algunos de nosotros tendremos en nuestro closet en ese momento ropa con la etiqueta todavía puesta. Porque no la hemos puesto, porque no tenemos tanta ropa muchas veces que no la utilizamos. Bueno, acá hay unos productos de consumo responsable que, pues, aunque no todo el mundo los puede obtener, pero si evitamos estar consumiendo el sorbete, porque no es necesario estar tomando con sorbete todo, se puede tomar normal o con desechables, y usted puede llevar sus propios cubiertos de acero inoxidable o de madera si se puede, pero de los de acero, entonces mucho mejor, usted está ayudando a andar con su kit, no todo el mundo lo puede hacer, pero si usted tiene esa disponibilidad, lo puede tener. Luego, pues de lo que pasó con está pasando con la crisis del COVID-19, pues ahí digamos unos tips para hacer un consumo responsable. Cada uno lo hace desde su disposición. Digamos, primero infórmete y escoge el producto más idóneo a tus necesidades. Uno puede mirar, escoger el producto y si ese producto cumple con algunas reglas que ayudan al medio ambiente, que en vez de plástico que sea en vidrio, porque el vidrio por lo menos es más fácil de reutilizar. Usted puede guardar cosas en cosas de vidrio, en plástico también, pero el vidrio es a veces mucho mejor, o sea, informarse. Segundo, compra solo aquello que necesites y que se ajuste a tus posibilidades económicas. Muchas veces dicen, bueno, pero yo no tengo para comprar un cepillo de bambú o lo que sea, pero sí nos gusta tener el último celular de moda y estar endeudados de pronto en cosas que no son necesarias y que podemos dejar de comprar porque las vamos a dejar ahí tiradas y ahí se quedan. Tres, escoge productos de proximidad, escojamos la economía local. Ayudar mucho y mucho más ahora a los emprendedores locales, que usted dirá, no, es que son muy caros lo que venden muchas veces algunos emprendedores. Lo que pasa es que todo lo que se haga con sus manos propias cuesta más, y porque se utilizan muchas veces productos mucho más saludables. Cuando son productos de paqueticos, o sea, de producto, proceso industrial, pues a ellos no les duele porque son máquinas grandísimas que hacen casi todo y muy poca mano de obra. Entonces, mientras que el emprendimiento local es la mano de obra que lo que cuesta más. Evite el uso de bolsas de plástico y papel de aluminio y sustitúyelas por bolsas reutilizables y recipientes para llevar los alimentos. Ya hoy en día muchas personas llevan su comida desde su casa, en sus propios potes, se lavan y se reutilizan. Y 5, ordena la lista de la compra según tus prioridades. Si ustedes van al supermercado, bueno, hacer una listica para así usted saber lo que, aunque uno siempre va a echar más cosas de lo que uno coloca en esa lista, pero por lo menos uno se enfoca en lo que quiere. Obviamente aquí está el objetivo 12, que es el de consumo y producción sostenible.
Nos dimos cuenta que con esta pandemia pues hay que crear planes de recuperación hacia un futuro más sostenible. Todavía hay que seguir trabajando en la sostenibilidad de las ciudades y de los productos, digamos, en la forma de adquirir esos productos. Y obviamente ahí tienen que trabajar muchísimo son las industrias, porque son los que nos venden la publicidad y nosotros caemos en esa publicidad. Y que esas industrias trabajen directamente la economía circular, que ya en muchos países se ha ido trabajando y que aquí todavía estamos empezando a hablar un poco de ese tema. Consumo responsable, acá hay una frasecita que me gusta mucho. El principio fundamental de un cambio es reconocer que todos somos responsables. No le echemos la culpa al gobierno, no le echemos la culpa al de la basura, no le echemos la culpa al señor que está barriendo. No, todos somos responsables de nuestro consumo y de los impactos sociales y ambientales de la producción, consumiendo solo lo necesario. Ustedes pueden tener todos los productos que hay, pero el que lo va a comprar es usted. Usted es el que cae en el engaño de la publicidad, o nosotros, porque yo también caigo de vez en cuando, y no nos evaluamos. Y entre menos le compramos a esos productores que hacen esas cosas que compramos, van a comenzar a cambiar su forma de ver la naturaleza, y que ya muchas empresas lo están haciendo. Otros por llamar la atención, otros porque de verdad lo hacen, pero esa forma de comprarle menos, a ellos lo que le va a hacer es que comiencen a modificar sus producciones más sostenibles. Acá hay unos mandamientos sostenibles, que no es que hay que cumplirlos todos obligatoriamente, pero uno lo hace a su medida. Cuidarás el agua, economizarás energía, producirás menos basura, utilizarás envases reciclables, evitarás usar productos químicos tóxicos, porque cuando hablamos de productos químicos hasta el agua, H2O, sino que sea más tóxico, evitar, digamos, si uno puede limpiar el baño con vinagre y bicarbonato en vez de tanto cloro, de tanto de calil, creo que se llama, amoníaco, pues mucho mejor. Usarás menos plástico, usarás más tu bicicleta, aunque aquí no podamos tener la dicha de usar bicicleta porque no están las vías 100% fiables para las personas, hay lugares que ya se pueden utilizar, pero por lo menos utilizarla un poquito más si puede, o el carro un poco menos. La fauna, la flora, reutilizarás el papel, reflexionarás y actuarás. Acá hay otros tips que de pronto uno dirá, pero yo no voy a hacer daño con nada de eso. Utilizar desodorantes en aerosol, vamos a evitar utilizar bastante esos desodorantes. Arrojar los chicles al suelo, ustedes dirán, pero es un pedacito de chicle, eso no va a pasar nada, eso se va a mezclar con la basura. No crean, ya se han encontrado muchísimos animales, en especial aves, que se han ahogado por el chicle porque se le pega a sus picos y después no pueden despegarlo, perdón, y hasta mata muchísimas aves. Entonces lo que uno debe intentar hacerlo es botarlo en algún lugar que no sea visible para ellos. Tirar las colillas en la playa, los cigarrillos, las personas que les gusta fumar, que sabemos que no es bueno para su salud, pues evitarlas, tirarlas en cualquier parte, pero en las playas, ¿por qué? Porque los animales creen que es comida y se envenenan con la nicotina que tienen esos cigarrillos. Las toallas desechables y papel higiénico, evitarlas, echarlas en el inodoro para que no lleguen a los ríos y a los mares, y tapen también los conductos acueductos. Soltar un globo de helio al aire, tan lindos que se ven esos cumpleaños, llenos de globos, hermosos, que yo digo que se ven divinos, pero cuando ustedes saben que todos esos globos y malos de helio, cuando se van para el aire, pues van un buen rato, y cuando ya comienzan a disminuir su producción de helio, pues caen, y caen casi siempre al mar, donde muchos de los plásticos que han encontrado dentro de algunos peces es del plástico del de los globos. Podemos decorar con flores en vez de o un globo de helio, por lo menos, para no llenar una casa de helio. Y aunque aquí no hay una buena gestión de pilas, de las pilas, de las baterías que uno utiliza, pues en algunos países sí hay una buena gestión de las pilas, pues hay un tips que le dicen a uno que las pilas que ya usted no va a utilizar,
coja un envase de vidrio, lo lleno con un poquito de arena, va tirando las pilas ahí adentro y cuando ya esté lleno, uno abre un hueco en la tierra y lo deja ahí adentro. ¿Por qué? Para que así los productos tóxicos que produce la pila, el litio y otros productos, queden dentro del pote de vidrio, la arena también lo ayude como a mezclar y no queden las aguas subterráneas. Digamos, yo ya tengo uno ahí que ya está casi lleno de las pilas, intento no usar tanto de esas pilas, sino más de las de recargables para disminuir un poco las otras. Entonces, este cambio de estilo de vida, pues no es que es de la noche a la mañana, no es que ahora todo el mundo va a hacer todas las cosas que de pronto he dicho en un día, no, es cada uno va tomando sus hábitos y va cambiando su estilo de vida. Obviamente, la expectativa es que siempre, ya vamos a terminarse, siempre buenos resultados. Estamos sobre el tiempo. Sí, ya. Ya la una. Entonces, cualquier acción individual contribuye a cambios colectivos. Aquí los efectos que tiene sobre el virus. Y esas son las R's que yo les decía. Reflexiona, rechaza, reduce, repara, reutiliza, recicla, reincorpora y resiste. Y ahí, pues ya sabemos que todo esto es la virtualidad, pues trajo aspectos positivos y negativos tanto para nuestros niños como para nosotros los docentes. Y aquí algunas preguntas pues de reflexión para cada uno. Ya si hay algunas preguntas o algo, acabamos nuestra presentación. Bueno, Diana, ha sido fantástica, maravillosa esta presentación. La verdad es que yo tenía buenas expectativas porque te conozco, pero sobrepasaste mis expectativas. Las que yo tenía, las pasaste, sobrepasaste esta. Veo que habían puesto aquí alguien que tenga, ya sabemos que tenemos presentación, yo tengo una a las 2 de la tarde. Y ya tú sabes que debo ir corriendo de este lado para otro. Pero si alguien tiene alguna pregunta, la verdad es que habló del agua y de los servicios del agua. Diana habló de lo que ha ocurrido con el medio ambiente y por qué ha ocurrido eso. Es importante, ya lo sabemos, pero seguimos dañando el ambiente. Habló del cambio climático, que también nosotros tenemos mucha culpa de esos cambios negativos que hay. El consumo responsable, pero me voy a quedar, Diana, con el eco-friendly. Uh-huh. Esa actitud que tiene la persona de que hacer el consumo consciente y crítico. ¿Y cómo ser eco-friendly? Porque hay que saber cómo hacer consumo responsable. Y lo que tú decías, realmente vamos al supermercado y entonces compramos lo que queremos, lo que necesitamos y más. En la pandemia ocurrió, y ya tú hablaste de eso, de lo que ocurrió en la pandemia, que íbamos y comprábamos demasiado, el doble del consumo de nosotros, y luego, ¿qué ocurría? Ocurría que entonces lo consumíamos en el menos tiempo. En la mitad del tiempo, el doble consumíamos, y ahí entonces producíamos y dañábamos el ambiente. No sé si... Exactamente. Ahí vemos los comentarios, aquí hay muchos comentarios, dice que ¿qué alternativa tenemos para los plásticos? ¿Cómo si hay algún biólogo que pueda hablar de eso? Por ejemplo, ¿qué se haría con lo ¿qué se puede hacer? Hoy en día han salido muchos tipos de plásticos a base de plantas que son biodegradables y algunas fundas también. Lo que pasa es que nos dejamos llevar porque es biodegradable y no sabemos de cuánto tiempo es de biodegradable, porque eso sí no nos dicen. Digamos, biodegradable lo más rápido posible que se biodegrade, que no dure más de un año de pronto, y no sabemos si esa biodegradabilidad es cierta, y caemos en la propaganda del greenwashing, que es una palabra muy conocida hoy en día, donde las empresas aprovechan de que ahora estamos en la moda del medio ambiente y colocan pañitos húmedos biodegradables, 100% natural y eso, pero por otro lado su empaque no es biodegradable y son varias cosas. O sea, que hay que tener cuidado en escoger y hacer lo que podamos hacer desde cada uno. O sea, no se estresen por eso. Yo pienso que con lo que tú has dicho y todo, y lo que hemos aprendido aquí con tu participación y tu disertación, yo pienso que podemos ser un poco más responsables y ser eco-friendly.
A mí me ha encantado, eso me encantó y voy a coger este término para mí. Me voy a apropiar. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Sabíamos que eras competente, pero vuelvo y te repito, sobrepasaste las expectativas. Fue maravillosa tu participación. Gracias, y muy atinada en estos tiempos de pandemia. Espero que te podamos volver a tener. Claro, te voy a comprometer aquí en público y ya te voy a llamar para que entonces trabajes de manera un poco más cercana con mis estudiantes. Sí, señora, un placer, un abrazo. Nos vemos a las 9 de la tarde, a este grupo que estamos aquí. Excelente participación, muy nutritivo todo, muy atinado. Excelente, excelente. Y vemos cómo dejamos de.